esta vez. Señorita Villalba. ¿Quién es? El síndico de San Pedro. Buenas noches. La estaba esperando. No tiene por qué explicarme el motivo de su visita. Ya me lo imagino. Muy bien. Así ahorraremos tiempo. Yo no soy culpable de la muerte del señor Federico Montesinos, pero estoy a sus órdenes. Señorita Villalba, le aclaro que no vengo a detenerla. Nada más quiero hacerle unas preguntas. Entonces voy con usted a la sindicatura. ¿Y por qué? Quiero que quede constancia por escrito de mi absoluta disposición para aclarar este absurdo. ¿Vamos? Sí, como usted diga. Vamos. No, Valentina. No te preocupes, Gabriela. No es la primera vez que me acusan de asesinato, ¿no es así, señor síndico? Efectivamente, no es la primera vez, no. Pero en relación al caso de Nazario Melgarejo, se concluyó que no habiendo elementos que demostraran lo contrario, su muerte fue ocasionada por la coz de un caballo. ¿Entonces fue un accidente? Así es. Pues vamos. Cuando quiera. Voy contigo, Valentina. Gracias. Pero no me hace falta. ¿Acaso usted cree que yo seguí a don Federico hasta casa de Sabino para entregarle el anillo de José Miguel? No, pero... Entonces, ¿supone usted que esperé hasta que entrara para prenderle fuego a la casa y arrojar mi anillo adentro para que todos supieran que había sido yo? Se le pudo haber caído. ¿Me lo permite, por favor? ¿Cómo ve? Difícilmente se me pudo haber caído, porque me queda muy... muy justo. Sí, sí es cierto, sí, le queda apretado. Me parece que hay varios cabos sueltos para culparme de la muerte de don Federico. No, yo no le estoy culpando, señorita. Solo estoy recabando información para cuando lleguen las autoridades competentes. Yo espero que esas autoridades sean realmente competentes, porque usaré todo mi poder para dejar en claro mi inocencia ante José Miguel Montesinos. Y también hará lo mismo ante su prima, la señorita Ivana Dorantes. ¿Mi prima? ¿Qué tiene que ver Ivana en esto? Ella fue la primera en acusarla de homicidio. ¿Quién lo hubiera dicho? Hay algo más, señorita Villalba. Ella es testigo de haberla visto a usted discutiendo con el señor Federico Montesinos. Buenas noches. Don Ernesto. ¿Todo bien, Valentina? Sí. Llegamos con la sal. Ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar.